El Ayuntamiento de Segorbe ha conseguido cerrar el ejercicio 2013 alcanzando una cifra récord en la rapidez en el pago de las facturas a sus proveedores, con un periodo medio de 30 días. Esta cifra triplica la eficacia de la media de administraciones, que es de 129 días. El Ayuntamiento de Segorbe puede pagar con esta rapidez a todos sus proveedores, ya que al haber conseguido aumentar un 32% sus fondos líquidos, es decir, tiene más de 1 millón de euros en sus cuentas bancarias disponibles para pagar no solo a proveedores, sino a cualquier beneficiario de asuntos sociales. El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, ha destacado que gracias al esfuerzo de tener unas cuentas saneadas, no tienen ni que pedir préstamos ni tampoco tienen que esperar a cobrar ninguna subvención para que la totalidad de los proveedores cobren sus facturas con la mayor celeridad posible. Calvo agradeció a los concejales del equipo de gobierno el esfuerzo que han llevado a cabo en la gestión de sus concejalías, consiguiendo llegar a buen puerto todos los proyectos presupuestados, produciendo un ahorro económico año tras año, que han llevado a este ayuntamiento a estar entre los más saneados de la provincia y los que más han reducido sus gastos corrientes. El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, se desplazó el miércoles hasta el Alto Palancia para supervisar las nuevas actuaciones que la institución provincial ha llevado a cabo en los pueblos de Begís y Gaibiel, con una inversión total de 290.000 euros y con el fin último de consolidar la población en esta zona rural. De esta forma, el presidente provincial recorrió la planta embotelladora de Begís, donde la Diputación ha colaborado en la modernización de la misma mediante reparaciones y adquisición de nueva maquinaria. En esta localidad también atendió a otras demandas de la alcaldesa Olga Pradas para adecuar instalaciones municipales. Por su parte, en Gaibiel, Moliner centró principalmente su visita en las obras de mejora de la carretera que atraviesa la población. En el recorrido que realizó con el alcalde del municipio, Vicente Pelayo, comprobó las actuaciones desarrolladas dentro del plan de gestión, mantenimiento, conservación y modernización de la red de carreteras provinciales de la Diputación. En esta ocasión se ha mejorado el pavimento, la señalización y la seguridad del vial entre el punto kilométrico 9635 y 10050. Para nosotros es importante varias cosas. Primero, pues que el firme de la carretera ha quedado perfectamente sólido y perfectamente bien. En segundo lugar, las señalizaciones pues han quedado mucho mejor de como estaban. Se ha hecho aparcamiento de coches donde se puede hacer. Se ha hecho aparcamiento de coches donde se puede hacer, que es en toda esa zona. Y después, donde no se podían hacer, y esto pues seguramente habrá gente que dirá, pues han quitado el aparcamiento. No se ha quitado ningún aparcamiento, porque aquí nunca se ha podido aparcar. Entonces lo que sí que se ha hecho es esta zona verde para los peatones, porque había mucha inseguridad en esta carretera. O sea, la gente tenía que ir, como aquí había toda una fila de coches, pues tenía que ir por el medio, por un sitio y por otro. Y entonces con esto lo que se dice es que los peatones van por aquí y los coches van por donde tienen que ir. Entonces hemos ganado muchísimo. Muchísimo en seguridad, porque todos sabéis que esto está muy transitado siempre, en invierno y en verano. Además, en esta comarca también se ha invertido recientemente en otras carreteras, como la CV-125 en el tramo de Segorbe a Valdealmonacid, y de Valdealmonacid a Algimia de Almonacid, la CV-213, que une Algimia de Almonacid y Matet, como en la entrada de este último, es decir, en Matet, y en la CV-200, con la ejecución de la rotonda de Castelnou. En esta misma vía de circunvalación, esta vía de circulación, que desde aquí llega hasta Matet y de Matet baja hacia Algimia y de Algimia hacia Vall, y también allí estamos actuando tramo a tramo, mejorando las curvas más complicadas, mejorando aquello que tiene más peligrosidad y consiguiendo que poco a poco, en unos pocos años, pueda ser una realidad. Pues lo mismo vamos a hacer aquí. Creo que es fundamental que desde la salida de la autovía hasta la llegada a Gaibiel, poco a poco vayamos actuando, de manera que cojamos un tramo, lo dejemos acabado, el año siguiente continuemos el otro tramo, y con ello, empezando por aquello que pueda ser más inseguro y que utilice más gente, podamos hacer una realidad ese anhelo lógico de Gaibiel
de tener una comunicación de salida hacia la autovía lógica. Por lo tanto, yo sí que asumo el compromiso que dentro de este 2014 empezaremos las obras de esa actuación, y que no empezaremos las obras para hacer el tramo de kilómetro y medio que haremos este año, sino que empezaremos las obras con la voluntad clara de el año que viene continuar con otro tramo y poco a poco ir cerrando todas estas comunicaciones, que somos conscientes de que al final son la clave de que un pueblo como este pues pueda seguir recibiendo a gente de fuera, y que esa gente de fuera se deje algunas perrillas en los comercios del pueblo y en los restaurantes del pueblo, y que eso sirva para dinamizar la economía local y que la gente pueda seguir viviendo en los pueblos. El pasado lunes la Asociación de Mujeres de Segorbe inauguró con una merienda de hermandad en los salones Edén la programación que han preparado para celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y para pasar la tarde, una vez finalizada la merienda, todas las asistentes jugaron al bingo, pasando una jornada estupenda. El martes las mujeres se desplazaron a Gandía, donde visitaron el Palacio Ducal, comieron en el Monasterio de San Jerónimo y, finalizada la comida, visitaron el monasterio. Miércoles por la tarde, en el Teatro Serrano, las mujeres asistieron a la proyección de la película Cartas a Julieta. Jueves, a las 6 de la tarde, en el Salón de Conferencias del Ayuntamiento de Segorbe, charla impartida por GAES. A continuación, merienda en el Círculo Segorbino de Segorbe, invitadas por GAES. El sábado, día grande, donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a las 11:30 se celebrará una misa en la Catedral Basílica. Seguidamente, las mujeres segorbinas se trasladarán hasta la Casa de la Cultura de la capital del Palancia, junto al alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, y la concejal de Igualdad, Soledad Santa María, para asistir a la inauguración de los trabajos realizados durante todo el año por las mujeres de corte y confección, bordados, frivolité o password, acto en el que también se hizo entrega de los premios del certamen de carteles y poesía. Y como viene siendo tradicional, a las 2 de la tarde tuvo lugar la comida de hermandad en el restaurante Martín el Humano de Segorbe. No obstante, el plato fuerte tendrá lugar por la tarde, donde el grupo de teatro Camarón representará en esta ocasión en el Auditorio Salvador Seguí la obra Los Caciques, comedia en tres actos original de Carlos Arniches, cuya directora es María Dolores Gil. De esta forma se pondrá el punto y final a los actos organizados con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en la capital del Palancia. El Ayuntamiento de Jérica informa a sus vecinos a través de su página web que el periodo de cobro para el ejercicio 2014 es el siguiente. Primer cobro, 15 de marzo al 15 de mayo, impuestos sobre vehículos de tracción mecánica y tasas. Segundo cobro, 5 de mayo al 7 de julio, impuestos sobre bienes inmuebles, urbana, bices y tasas. Tercer cobro, 5 de julio al 5 de septiembre, impuestos sobre bienes inmuebles, urbana, bices, IBI, rústica, tasas, consorcios, valoración y eliminación de basuras y el IAE. El alcalde de Geldo, Manuel Santa María, ha dictado un decreto por el que entran en vigor las tasas aprobadas en el pleno de los accesos de vehículos a través de las aceras, además de las reservas de la vía pública para aparcamiento exclusivo, las paradas para carga y descarga de mercancías, así como para los vados. La ciudad valenciana de Benetúrser acogió el pasado sábado 22 de febrero el sexto encuentro interdiocesano de hermandades y cofradías, con participación de diversas poblaciones de la diócesis de Orihuela-Alicante, Valencia y Segorbe-Castellón. Los últimos encuentros se celebraron en la ciudad castellonense de Benicàssim y la alicantina de Aspe. La diócesis de Segorbe-Castellón, éramos 71 las personas que asistimos a este sexto encuentro. Al frente de la misma figuraba el delegado diocesano, don Pascual Luis Segura Moreno, y también el conciliario de la Junta, el muy ilustre señor don Federico Caudé Ferrandis. Este acto, que tuvo una importante asistencia, a alrededor de 300 personas las que nos reunimos en esta población de la Horta de Valencia, para seguir viviendo la Semana Santa y comentar detalles de cada una de las poblaciones. Dos fueron los actos que se realizaron a lo largo de la mañana, básicos. Uno, la charla de formación que corrió a cargo del conciliario de la Junta Diocesana de Valencia, y a continuación una representación de dos momentos de la Pasión de Benetúrser, que
se realiza a lo largo de la Semana Santa en esta población. Exactamente fueron el momento del Ecce Homo y, por otra parte, el Descendimiento. Dos representaciones que estuvieron muy bien hechas y que realmente dejaron un buen sabor a todos los asistentes al Congreso. Por parte de la Junta Diocesana de Segorbe-Castellón se presentó la candidatura para la celebración del séptimo encuentro interdiocesano de la Comunidad Valenciana en Segorbe, que tendría lugar el 7 de febrero de 2015. Candidatura que fue avalada por el presidente de la Junta Local de Semana Santa de Segorbe, Manuel Barea, que leyó una carta del señor alcalde, don Rafael Calvo, pidiendo para Segorbe y agradeciendo que se haya elegido a la población segorbina para esta realización e invitando a las personas a asistir, esperando que indudablemente van a salir muy gratificantes y se va a recibir con los brazos abiertos. Don Federico Caudé estuvo muy a la altura de su idiosincrasia, supo poner puntos alegres con puntos, digamos, de carácter mucho más religioso, y su intervención fue muy bien aplaudida y muy bien acogida por todos los asistentes. Luego el acto se cerró con la Eucaristía, que presidió en este caso el vicario general de la diócesis de Valencia, puesto que el arzobispo se encuentra en Roma con motivo de la visita límina de la Conferencia Episcopal Española. De esta forma, Segorbe va a acoger el 7 de febrero del próximo año este séptimo encuentro interdiocesano de la diócesis de la Comunidad Valenciana para hablar de la Semana Santa y, como no, para que también poder presentar en Segorbe nuestro patrimonio. Mucho es el reto que tiene por delante la Junta Central de Semana Santa de Segorbe y confiamos poder realizar una buena tarea para que la gente que acuda se lleve un buen gusto, se lleve un buen recuerdo de Segorbe e indudablemente también deseamos la colaboración de toda la población.